vida. Estamos contigo, Cami. Así es, chicos, y con muchas novedades, así que ya nos van a poner al tanto. Tenemos a Alejandro Barrera, el presidente de la Fundación Pelufo Higgins, y a Sabrina Fischer, la coordinadora de Relevo por la Vida. Bueno, gracias por recibirnos una vez más y en estos días previos a esta locura linda que se nos acerca por tercera vez. Primero que nada, repasemos un poquito qué es Relevo por la Vida. Primero, buen día y gracias por venir. Es un placer recibirlo siempre. El Relevo por la Vida es una actividad de equipos que durante el año van haciendo recaudaciones, diferentes eventos para apoyarnos en nuestras actividades. Y el día del Relevo por la Vida, el sábado en el velódromo, lo que hacemos es festejar, es hacer el cierre y festejar todos juntos lo que es la actividad de cada uno de los equipos y la actividad nuestra. ¿Por qué se hace Relevo por la Vida? Porque es la recaudación más grande, ¿no?, a nivel mundial para la gente con cáncer. Sí, es una actividad mundial, tal cual como decís tú. Es muy importante la recaudación que se logra porque esto motiva mucho a la gente, a las empresas. Te mueve el corazón porque en este caso que nosotros en este momento estamos ayudando a todos los que tengan cáncer, sean niños como siempre, adultos y jóvenes. Una actividad así abre mucho el corazón y nos abre mucho la cabeza a todos los uruguayos que por norma siempre apoyamos a todo este tipo de actividades. Sabrina, recién comentaban un poco la actividad de los equipos. ¿Quiénes los conforman? ¿Están a tiempo todavía de unirse o para el año que viene? Bueno, en realidad las inscripciones se abren a principio de año. Se vienen a inscribir equipos conformados por familias, amigos, empresas, clubes sociales. O sea, es abierto a quien quiera participar. No hay un número de integrantes de equipo. Pueden ser equipos, tenemos equipos de 5, 10, 20 e incluso empresas que tienen sucursales, por ejemplo, en todo el país, que conforman sub-equipos y con eso llevan adelante diferentes actividades, que son como los equipos más grandes. Y en realidad las inscripciones se abren, pero ahora que estamos dándole el cierre, estamos haciendo como un reconocimiento a todos los equipos que ya participaron de esta tercera edición del 2019. Obviamente que el próximo año, quien quiera participar, las puertas siempre están abiertas a todo el público, a todo el mundo. ¿Cómo se hace para participar? Obviamente hay que informarse, hay que trabajar todo el año, porque esto no es algo de septiembre, digamos, se empieza a trabajar con muchos meses de anticipación. Hacemos lo que es un lanzamiento, por ahí por mayo, abril, mayo, hacemos un lanzamiento y ahí abrimos la inscripción, que es bien sencillo, a través de la página web, nos mandan un formulario de inscripción y enseguida desde la fundación nos ponemos en contacto con el capitán del equipo, porque hay como un líder, que es el con quien estamos permanentemente intercambiando información. Aparte, lo lindo de esto es que tenemos reuniones de capitanes una vez al mes y ahí nos conocemos entre todos los capitanes de los equipos, vamos viendo cómo vienen, entre ellos hay como una cooperación y una colaboración re linda y también este año creamos una plataforma web donde ahí se ven todas las actividades que están haciendo alrededor del país, en todos los departamentos, la fecha, de qué se trata, cómo colaborar, cómo ir y apoyar el evento y su actividad. Entonces eso es muy lindo porque en un calendario uno entra ahí y ve todo lo que va a venir este próximo fin de semana, por ejemplo. Este año cambia un poco la dinámica porque siempre llevaba más de 24 horas, ¿no? Empezaba, era toda la noche, estábamos ahí los que aguantábamos toda la noche. No se perdía esa energía, es difícil no perder una energía tan que estaba muy elevada para la gente que no fue o que no participó de la noche. No se imaginan lo que era 3 de la mañana, bandas cantando en vivo, la gente ahí como si fuese las 3 de la tarde, pero este año cambia un poco esa dinámica. Sí, cambiamos el formato este año. Vamos a arrancar quizá un poquito antes y vamos a terminar tipo 9, 9 y media. Porque, claro, 21 a 30. El año pasado, claro, la noche es larga realmente y por más que los equipos hacían lo imposible y al otro día mañana arrancaban con una fuerza bárbara, este año vamos a cambiar un poco para que se nos haga un poco más compacto, que todo el mundo esté metido todo el tiempo y cerrar bien para arriba y con todo el mundo a full. Y bien para arriba porque hay también una linda grilla de artistas invitados. Sí, tal cual. Tenemos, bueno, un escenario con propuestas artísticas re interesantes. Siempre nos acompaña porque hay ceremonias que son como estándares a cumplir. Una de ellas es la ceremonia de las velas, un momentito así como de reflexión. Y ahí está Martina Lanzaro que nos acompaña en todas las ediciones, tocando una música bien linda. Después tenemos otras bandas como La Santa, Florencia Núñez, que decíamos, bueno, entre otras. Así la dejamos como sorpresa.
¿Y qué es lo de las velas? Lo de las velas es un momentito que dentro de lo que es el formato de relevo, que decíamos que es un formato internacional, nos invita a hacer un minuto como de reflexión y entregamos una bolsita de papel donde cada uno escribe lo que quiera. Puede ser un mensaje inspirador, una palabra de esperanza, el nombre de una persona a quien recuerda, alguien que está de repente pasando por el tratamiento y está saliendo adelante. Entonces, algo así como bien... no creo que no hay palabras que definan lo que es esa ceremonia, porque hay que vivirlo, ¿no? Como para poder decir, fa, es súper lindo y es interesante. ¿Qué trabajo hacen ustedes con lo que recaudan en esta ocasión? Bueno, como todos los años, la recaudación es parte para bancar la campana, que evidentemente... un trabajo de todos los días, un trabajo... 365 días del año, las cuatro comidas, bancarlos en todo, o sea, le damos todo acá. Y después, aparte, tenemos una parte de apoyo para la investigación del cáncer a través del Banco de Vida o alguna cosa que necesite el Inca. Nosotros también los ayudamos, colaboramos por ese lado. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo invitamos a la gente a colaborar? Ahí tiene Sabri. Tenemos la vía de colaboración. Bueno, tenemos cuenta en el Banco Itaú, en Santander, en el Brow. También tenemos la cuenta de Habitat, al nombre de Relevo por la Vida. Se puede colaborar. También está el SMS al 10.100 con la palabra relevo o la palabra campana también. Eso es con celulares de Antel. Y bueno, esas son las vías así principales para colaborar. Quien quiera colaborar puede por ahí. Perfecto. Quienes quieran repasar estos datos, ¿dónde los pueden leer? En la página web de la Fundación, que es www.fpg.com.uy. Ahí está toda la información, tanto de estas vías de colaboración, de la obra de la Fundación, como del Relevo por la Vida. Perfecto. Entonces queda la invitación hecha en el Velódromo Municipal por tercera vez. Un lugar divino, aparte con la verdad que se pasa muy lindo. Yo que fui las primeras dos ediciones, recomiendo mucho ir, recomiendo mucho acompañar. Se vive una energía tremenda. ¿A las 10 de la mañana arranca tempranito? La primera vuelta va a ser a las 11, pero sí, los equipos ya empiezan a las 9 a armar todo el decorado. Ahí entran con toda la fuerza. Entran. Sí, muy lindo. Queda la invitación hecha entonces. Totalmente. Invitamos a todo el mundo, porque la idea es este año el escenario va a estar un poco más cerca, tratar de tener a la gente cerca y la gente de producción, incluso la gente que está en la tribuna, va a tratar de incorporarlos para que den vueltas y están las vueltas temáticas, que van a estar vestidos de fiesta o con dragones, muy divertido, y tratar que la gente se incorpore a esa fiesta. Alejandro, Sabrina, muchas gracias por recibirnos y gracias por todo el trabajo que hacen. Nos vemos entonces el sábado. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Bueno, sí, que eche la cita. Realmente está. Es una jornada preciosa. Es linda esas vueltas que se dice de temáticas. Sí, los relevos. Es la energía que hay, realmente es fantástica. Y el momento de las velas, uy, es sumamente emotivo. Y los grupos que vienen de todas partes del país, ¿no? Que vienen divino. De todas partes del país a colaborar. Hermoso. Y a participar de la fiesta puntualmente. Inventando disfraces, proponiendo consignas, cuando hay clases de Zumba para todo el público, se ponen ahí, hacen tremendas fiestas. Así que está buenísimo que vaya toda la gente. Totalmente. A colaborar, que es una noche de fiesta, una noche de celebración, pero como decían recién en la nota, ¿no? Son 365 días al año que después ellos tienen que tratar de solventar este hogar. Así que bueno, toda la fuerza y todos los éxitos como ya nos tienen acostumbrados, año a año compartiendo los uruguayos, comprometiéndose con esta causa. Damos vuelta a la página porque esto que le vamos a mostrar ahora es realmente una noticia.